Muy bien, volvíamos con la cantidad de fotos, de videos que mandó la gente. Bueno, ¿quién trabajó los colaboradores de prensa de Unión? No, bueno, Nicolás Rucci, Alejandra Quinodó, Sí, Juan Isapino, además. que estuvo en toda la previa también, la gente, Gonzalo Cejas, Sí. Titi Titi. Nicola, Fran Hernández, exactamente, bueno, Laura Cóceres. Sí. Estuvieron todos, Mauro Capubira también estuvo. Raúl Afunque Picasso Raúl también. Afunquio, sí, trabajó más en la previa, me parece. En Y la en el post previa. también Sí, en el post lo vi también. trabajar. Sí, es lo mismo. Mauro Armenini también, exacto, Sí. sí, todos. Creo que estuvieron todos y obviamente saludo siempre a Catapotazo y a todo el equipo de Y la agradecer a toda la gente que subió al Facebook, al Twitter de la Vía Acorde Unión, del club, a la página oficial del club. Bueno, todos los mensajes, lo que estamos viendo, los mensajes están llegando para Emma Brite, ¿eh? Emma, hacemos un relato, a ver, termina el partido. ¿Te Sí. vas a abrazar? ¿Te acordás con quién primero? Creo que con Nereo, me parece. Lo tenía más cerca. Aparte del 2 a 0 y el 3 a 0 me fui a abrazar con el viejo. Creo que cuando terminó el partido quisimos festejar ahí cerca del área, pero no se podía porque volaban meteoritos, entonces nos Sí. tuvimos que correr a la mitad de cancha y me acuerdo que festejamos un ratito ahí y vino la orden de Nereo de ir a festejar adentro para no provocar a la gente ni nada. Entonces cantamos un ratito ahí en la mitad de cancha y nos fuimos de lleno dentro del vestuario. De a uno. Corriendo, me metí un pique, creo que no me había metido un pique así en el partido, en Pues fin. la de todo. Pero bueno, tuve que comandar eso, salí yo y después venían todos los chicos atrás. Voy yo primero, dijiste. Sí, déjame decirle a la gente que está mandando su saludo, su apoyo, de que me comprometo a traer la camiseta del clásico, Muy así la bien, pueden muy bien. sortear. Vamos a sortearla, ¿eh? Se La jugó ahorita, 22, se muy juega bien. Me la ahorita, juego, ¿eh? me la juego. Sí, Pero tal vez el presidente dijo que el que vicepresidente no me la cobre, claro, así que va para bueno. la gente, va para la Claro, va a gente. dar a la gente. Saludo para Marce Piazza. Muy bien, muy bien. Y bueno, y los vestuarios también. ¿Cuánto duró el festejo? Bastante, y habrá durado unos 20 minutos de mucha euforia, de salto, de quilombo, de cantar, de abrazos, saludos, fue bastante. Pero nos queríamos ir de ahí, nos queríamos ir, queríamos, cuando nos avisan de que la gente estaba toda acá en la sede, queríamos venir para acá. Por el operativo policial no podíamos venir en el micro, Claro. entonces habíamos dejado los autos en Casasol, entonces fuimos a Casasol, buscamos nuestro auto, vinimos y pudimos festejar acá con nuestra gente. Pero fue muy lindo ahí en el vestuario cuando terminó el partido, esos 20 minutos. Aparte fueron 20 minutos, después vinieron los chicos que estaban en el palco de Colón, entonces festejamos de vuelta, llegaron los dirigentes, festejamos de vuelta, pero bueno, lo más lindo estuvo acá en la sede. Mirar para abajo y estar toda la Yo gente siempre, ahí, sí. la verdad que hermoso. Justo no te había dejado el celular porque a mí me gusta filmar esas cosas porque quedan guardadas. Igual debe haber un montón de videos, Sí. pero es algo hermoso que se vive y como dice, soy un privilegiado de poder disfrutar todo esto. Ah, es impactante. Yo siempre digo lo que es sentir un tipo como Mick Jagger, el Indio Solari, salir y ver esa gente que te viene a alentar a vos y ustedes que te van a alentar, esa masa de gente es como una ola de energía que te viene, es tremendo, es Ah, tremendo. hermoso, hermoso, hermoso. Salir y aparte en un momento empezaron a Y cantar escuchar. Brite, Brite. Ah, mirá qué lindo. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Entonces me pone muy contento por mí y por el grupo también de vivir esas cosas hermosas. ¿Y qué te recarga todo esto para el futuro? ¿Te recarga energías? ¿Te da más ganas de algo en particular? ¿O seguís igual que como venís? ¿Sentís que también tenés un espaldarazo? Porque, a ver, podés ganar clásicos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero siempre queda marcado el que marca goles en los clásicos. Claro. Ha pasado en la historia de Unión también. Vos sabés que una vez me acuerdo que lo comentábamos con Alejandro, un partido de un clásico. Creo que lo dijimos con Ale Quinodos, ¿no? En los clásicos nacen ídolos. Y creo que uno te tenía ya un cariño especial, Emma. Quedó el registro de aquel partido cuando marcaste a Gigliotti, que Sí. fue muy emblemático también. Pero creo que nació un nuevo ídolo. Y sin lugar a dudas lo No, tiene bien merecido. sé que tengo que seguir trabajando, pero bueno, sé que tampoco me agrando, sé que voy a quedar en la historia de Unión, primero porque creo que nunca de visitante Unión ganó 3 a 0 ante el rival, y bueno, marcar un gol en el clásico obviamente se va a recordar siempre. Obviamente venía con el clásico anterior donde había sido expulsado y quedó un poquito esa pica, después unas declaraciones de que ya había terminado, de que me quería ir, pero bueno,
estas cosas lindas que te pone la vida en el camino, las tengo que disfrutar un montón, pero bueno, soy consciente de que tengo que seguir trabajando y mejorando. Perdón, si analizás esas declaraciones a distancia, ya pasaron un poco, no sé si arrepentido, pero ya estás un poco más calmo en ese punto, sí. No, fue un poco caliente, ya pasó hace bastante, lo que menos quiero es perjudicar al club, así que bueno. Pero son estas cosas lindas de la vida. Ahora estoy festejando con la gente de Unión, con mi familia, otro clásico ganado. Menos con tu hermano. No, por ni ver. Por más de que se quiso hacer bonito, fue con un mensaje que me alegro por vos y esas cosas. Mentira. Bueno, la rivalidad sigue igual. A mí me pasaba también, compañeros de radio me decían, los felicito. Hermano. Yo sé que se alegra de que haya marcado un gol, pero sí, que duele. Es verdad. Le duele un montón, encima está ya lejos. Sí. Peor todavía. Peor. Agradeciéndote, a ver, serie de regalos con algo especial también. Primero, yo me fui de cuadro, no sé. No importa. La gente de Gallalí, no sé si. Muy rico, la familia, favor. Segundo. Muy bien. Regalo de la cervecería Santa Fe, el paseo por la cervecería. Bien con. Está bueno el paseo, ¿eh? Lo recomiendo, la historia está muy, pero muy buena. También, como para que pueda brindar antes, total tener 15 días para el partido de Lanús. Y tercero, me parece lo más importante. A ver, vamos a mostrar. Muchas gracias, muy linda la foto. Las vi, pero bueno. Tenerla acá, ahora la voy a mandar a hacer un cuadro, así la tengo en mi casa. Muy linda, muchas gracias. Foto del equipo de departamento de prensa de Unión, que han hecho un gran laburo realmente, encabezado por el querido Nico Rucci. Muchas gracias. Lo que quise hacer acá en el festejo, que el día anterior habíamos hecho un picado y bueno, viste que había agua, entonces... claro. Cuando me estaba por tirar vi que no había agua, entonces empecé a girar. Pero bueno, la intención estuvo. La intención estuvo. Igual tenía preparado algunos festejos, pero bueno, como tenía amarilla no... Perdón, tenía para el sueño. Vos dijiste... La amarilla me la gasto en un festejo, en el sueño del partido ideal, ¿no? Que creo que se está quedando. Aunque no lo crea, después le podés preguntar a Mauri Martínez, cuando estábamos concentrando agarré un papel y puse mañana un gol. Y lo firmé. Y me dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a festejar? Pero ya venimos hace rato con Mauri queriendo festejar un gol, pero siempre tengo la amarilla encima. Uno era hacer la cañita, pero era una cañita media fallida, ¿viste? Que te quedás ahí. Sí, sí. Pero como que no sale la cañita, sale tarde. Igual ya la queríamos hacer acá. No, y después tenía otro, pero no lo podía hacer. Guardalo. Yo lo voy a tirar algún día. Emma, te agradecemos de corazón. Sabemos que es un tipo de perfil bajo para las notas y bueno, y lo demás, pero me parece que había que estar con vos en este programa especial. Sí, dejamos aprovechar. Por ahí me han llamado de muchas radios para ir a muchos programas, pero bueno, saben que no soy ese tipo. Pedirle disculpas, lo aprovecho para descansar, la verdad que tengo posibilidad, doy las notas, no tengo problema, sé que haces tu trabajo, pero bueno, creo que este era un momento para disfrutar con la familia, con los amigos, así que a todo lo que me llamaron y no le pude responder, pedirle disculpas, pero ya habrá tiempo para hablar. Y acordate la frase que decía el Equino 2, en los clásicos nacen ídolos. Ojalá. Y nace un ídolo. Que sí, sí. Nos vamos con más festejo, nos vamos con mucho, pero mucho más de lo que fue esto, la gran, decilo. La fiesta del fútbol santafesino, vamos a salir así. Héroes del vecindario.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Farmacia Sedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio. Panadería, confitería y sandwichería La Internacional. Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600. Abierto las 24 horas todos los días del año. La Internacional, Blas Parera 8600. Cerrajería Lito, su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería, Urquiza esquina Irigoyen Freire. Urgencias al 156 131 085.